Bien, bienvenidos a esta clase sobre filosofía del arte en la India arcaica. Hoy quisiera empezar con un tono un poco optimista, dado que el otro día dije un poco gratuitamente que estudiando una carrera de letras no se podía ser millonario. Pues quisiera traeros esta foto en una fiesta de 2012 en Barcelona en la que me encuentro con dos millonarios. El que está más hacia la izquierda soy yo, el que está en medio es Antonio J. Rodríguez, director del periódico o revista digital Playground, que tiene el orden de 15 millones de lectores mensuales, y el que está un poco más a la derecha es David Leo García, que muchos de vosotros le conoceréis porque es poeta, premio Hiperión, el premio Hiperión más joven de la historia, con 15 años, y ayer ganó el bote de pasapalabra por 2 millones de euros. Así que el más pringado de estos tres evidentemente soy yo, que sigo aquí como mero profesor de estética. Pero no quisiera dejar pasar una invitación a que os esforcéis en esta segunda clase. De nuevo, volver al mismo tema de la clase pasada. Yo creo que el lema de toda persona que tiene una carrera vocacional como es la vuestra tiene que ser el lema que llevaban impreso en las camisetas los trabajadores de Apple durante los primeros años. Esto es 90 horas a la semana y gozándolo. Una persona que no sea capaz de dedicarle a su vocación en caso de que no trabaje y esté ocioso, pues 90 horas semanales, pues evidentemente no va a llegar tampoco a mucho. Así que mi recomendación es que tampoco lo intente. Hay una teoría de la que yo no soy muy fan, pero está ahí, la idea de las 10.000 horas de trabajo, según la cual, una cosa que popularizó Malcolm Gladwell en su libro Outliers, según la cual pues la genialidad no tiene que ver tanto con los genes, sino que es algo que no es algo que se nace, sino que se hace, ¿no? Según la teoría de las 10.000 horas, pues la verdadera genialidad consiste en haber trabajado de manera sistemática, según determinado, más de 10.000 horas. Así, por ejemplo, los Beatles, como es conocido, entre años 60 y 64, dieron más de 1.200 conciertos en Hamburgo, del orden de más o menos un concierto al día. Bill Gates estuvo trabajando sobre ordenadores desde los 13 años de manera intensiva, y la diferencia entre personas con la misma inteligencia matemática, como es el caso de Robert Oppenheim o Christopher Langham, pues han llegado a diversos grados de fama y realización en sus diferentes disciplinas precisamente por el trabajo. Así que mi esfuerzo es por lo menos el lema de nula dies in linea. Vale. Bueno, lo que vamos a hacer en esta clase, como no puede ser de otra forma, es iniciar una crítica gnoseológica de toda la recepción de India en Occidente. Bueno, las primeras traducciones del sánscrito se llevan a cabo más o menos hacia mediados del siglo XVIII, cuando se pronuncia el discurso del tercer aniversario de la sociedad asiática a cargo de William Jones, donde se plantea de manera explícita la hipótesis que luego se ha venido confirmando del indoeuropeo, según la cual, cito textualmente a William Jones: la lengua sánscrita, cualquiera que sea su antigüedad, tiene una estructura maravillosa, más perfecta que el griego, más copiosa que el latín y más exquisitamente refinada que ambas. Tiene tanta afinidad con ambas, tanto en las raíces de los verbos como en las formas de la gramática, que no puede haberse producido por accidente. Tan fuerte, de hecho, que ningún filólogo puede examinar a las tres sin creer que haya surgido una fuente común, quizás ya no existe. Bueno, esta tesis, que mucha gente cree que es original del propio William Jones, no lo es ni mucho menos, sino que ya se remonta al siglo XVII, donde un alemán llamado Marcus Zuerich van Boxhorn ya plantea la hipótesis de que hay una familia lingüística a la cual no pertenecen las lenguas semitas. La que él conocía más de primera mano, no alemán, sino holandés, era la hebrea. Y así él planteó la idea de que el holandés, el griego, el latín, el persa y las lenguas bálticas, célticas y eslavas pertenecían a esta familia que él no calificó de ninguna forma. En el siglo XVIII, ya de manera mucho más científica, el jesuita Gaston Loguen Cordeau, que había vivido prácticamente toda su vida en India, compuso un diccionario telugu-francés-sánscrito donde claramente planteaba esta hipótesis del indoeuropeo, que luego fue sobre todo popularizada, como digo, por William Jones. Aquí tenéis el árbol genealógico de las lenguas indoeuropeas. Bueno, la fama de la civilización india se remonta, ya era legendaria, en la época antigua, prácticamente desde la llegada de Alejandro Magno a la India, con las crónicas de Megástenes, Nearco, Arriano y sobre todo Cosmas Indicopleustes. Indicopleustes es un término que significa el que viajó
a India, a nave, con lo cual se podría traducir su nombre como Cosimo el Indiconauta. Bueno, pues este Cosimo el Indiconauta es interesante porque es una de las pocas personas de las que tenemos constancia que después del siglo III antes de Cristo, pues de las que tenemos constancia que viajó a la India sin formar parte de la comitiva de Alejandro Magno, y es uno de los pocos que también defiende la idea de que la Tierra es plana y con forma de tabernáculo. Esto es algo importantísimo que tenéis que saber. Ya lo he comentado en otras clases, pero vuelvo a insistir sobre ello. La idea de que en la época, durante la época cristiana, pues los, o durante el medievo, las clases cultas creían que la Tierra es plana, es un invento anticlerical del siglo XIX, precisamente a raíz de las disputas en torno al darwinismo, que evidentemente dejan un poco descorado a, científicamente a todo lo que es la tradición religiosa cristiana. Pero lo difícil realmente, cuando uno se pone a investigar con profundidad pues los autores de estos primeros siglos de cristianismo, ¿no? El siglo IV, el siglo V y demás, lo raro es encontrar gente que defienda que la Tierra es plana. De hecho, este lo defiende tan solo apelando a una alegoría, en concreto a Salmos 104:1-2, donde se dice lo siguiente: Dios mío, cuán grande eres, te he visto, te he vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Entonces, la idea de que los cielos son una cortina y de que el mundo es como una suerte de manto, pues le lleva a este Cosimo el Indiconauta a plantear la hipótesis de que la Tierra tiene forma de tabernáculo, a la manera un poco también del Templo de Salomón en Jerusalén, que es la imagen que tenéis aquí más o menos en pantalla. Es un, como veis, es una interpretación absolutamente alegórica de la estructura del mundo, que fue de hecho criticada por algunos sacerdotes cristianos de la época, como era Juan Filopono. Bueno, junto con esta tradición de viajantes a la India, pues también tenemos ya en la época de los sofistas romanos a Filóstrato, que en su La vida de Apolonio de Tiana, hay que nada de escribirme Apolonio de Triana en el examen, Apolonio de Tiana es un personaje del siglo I, bueno, paralelo a Cristo, contemporáneo a Cristo, y que de hecho tuvo una, las vías de Apolonio de Tiana y de Jesucristo son prácticamente paralelas, ¿no? En toda pues, su conversión en figuras que hacen prácticamente magia, ¿no? Entonces, bueno, lo que cuenta Filóstrato en esa vida de Apolonio de Tiana, que es un personaje que vivía más o menos en lo que ahora mismo sería Persia, esto es Irán, y que hace un viaje a la India, dice lo siguiente: en India he encontrado una raza de mortales que vive sobre la tierra, pero no se adhiere a ella, habita las ciudades, pero no está atada a ellas, posee todo, pero no es poseída por nada. Bueno, la influencia de India sobre Grecia se ha magnificado muchísimo. Como he sabido, los griegos consideraban que Dionisio, que era el último dios en entrar en el panteón, era un dios que venía de la India. Y así Voltaire, en el siglo XVIII, dice lo siguiente: estoy convencido de que todo nos ha llegado río abajo el Ganges, la astronomía, la astrología, la metempsicosis, etc. Es importante tomar nota de que hace unos 2.500 años, al menos Pitágoras de Samos fue al Ganges a aprender geometría, pero no se habría embarcado en un viaje tan extraño de no haber estado firme y largamente establecida la reputación de la ciencia Brahmin en Europa. Bueno, esta hipótesis de que toda la civilización proviene en última instancia de la India se empieza a confirmar empíricamente con las primeras traducciones del sánscrito, como estoy diciendo. En concreto, William Jones, el que planteó la hipótesis, descubrió el origen indio del álgebra y del ajedrez. Jones era un gran aficionado, de hecho, al ajedrez. Con 17 años compuso un poema en hexámetros latinos sobre el mito del origen del ajedrez romano, bueno, más que romano, renacentista, de un tal Marco Girolamo Vida, según el cual el ajedrez nace de un combate con peones, caballos, torres, reyes y reinas que están llevando a cabo Apolo y Mercurio. Bueno, el mito indio acerca del origen del ajedrez, que inventaron realmente ellos y que se extendió a través del mundo árabe hasta llegar a Europa, es que érase una vez un brahmán riquísimo, llamado Rai Bahlit, que le pidió a un sirviente llamado Sisa que por favor le creara un juego capaz de entretenerle, porque él no le gustaba ni el vino, ni las mujeres, ni nada por el estilo. El siervo le inventa el ajedrez. Y el Brahmin queda tan, o Brahman, porque bueno, aquí hay muchas traducciones, ¿no? Como la gente suele traducir mejor Brahmin para que no se confunda con el Brahman entendido como la totalidad. Bien, pues este Brahmin lo que le dice que escoja su recompensa. Y entonces Sisa, demostrando una astucia prácticamente egipcia, dice lo siguiente: me conformo con que me paguéis un grano de trigo por el primer cuadrado, dos por el segundo,
4 por el tercero, 8 por el cuarto, 16 por el quinto y así exponencialmente, ¿no? Con lo cual te sale el sumatorio que tenéis ahí abajo, que es un número gordísimo del orden de 18 trillones de granos. Claro, no hay ni siquiera a día de hoy esa producción tan grande de trigo en todo el mundo, ¿no? Lo que estaba allí demostrando, sí, bueno, como el Brahmin no pudo pagarle, decidió ejecutarle, pero lo que estaba allí planteando así de crudo era la India y sigue siéndolo, ¿no? Lo que estaba planteando allí en esa astucia Sisa es la infinidad de posibilidades de juegos de ajedrez, ¿no? Que ha supuesto de hecho todo un gran desafío para todo lo que es la computación y la informática prácticamente desde mediados del siglo XVIII. Hay muchas historias y alguna de ellas la recoge Walter Benjamin en sus tesis de filosofía de la historia acerca de máquinas que pueden derrotar a campeones del ajedrez. La primera máquina real, porque muchas de ellas lo que tenían eran enanos dentro de los engranajes que movían las piezas. La primera máquina de verdad, de hecho, la construye un español, Leonardo Torres Quevedo. Lo que tenéis ahí en pantalla es una copia de su máquina, peleando con el que no creo que es un gran jugador de ajedrez, el ex rey o rey honorífico Juan Carlos I. Es una de las primeras máquinas que de hecho puede jugar, no jugaba una partida completa, sino lo que sabía jugar era dar jaque mate con torre y rey a un solo rey, y es lo que se está viendo, ¿no? Como una torre y un rey, pues dan jaque a un rey que por aquel entonces era rey. Total, que William Jones, aparte de encontrar el origen del ajedrez, también tradujo la obra de teatro El reconocimiento de Sakuntala, de Kalidasa, que es un poeta indio del siglo IV a.C., que está considerado el Sófocles del sánscrito. Esta historia cuenta la historia de Sakuntala, dice lo siguiente: pues érase una vez un rey llamado Dushyanta, que estaba cazando ciervos, cuando se encuentra a una virgen en mitad del bosque, llamada Sakuntala. El rey le regala a la virgen un anillo, se casan, y Sakuntala, que es una gran soñadora, se pasa todo el día soñando con su nuevo marido en lugar de atenderle. Así un día que llega el rey de cazar, precisamente, la encuentra durmiéndose, como dormida, soñando o embelesada y tal, y decide maldecirla diciéndole lo siguiente: ojalá la persona con la que esté soñando se olvide de ti. Aquí volvemos otra vez a una cosa muy de la tragedia clásica, que es que toda la tragedia clásica no trata sobre otra cuestión, sino es el problema de la identidad. Edipo Rey está solucionando problemas identitarios, pues desde el enigma de la Esfinge hasta el problema de casarse con su madre y de hacer una maldición contra sí mismo sin darse cuenta, y aquí vemos lo mismo, ¿no? Este rey manda una maldición que cree que es contra otro, pero en última instancia contra sí mismo. Así el propio rey se olvida de Sakuntala y decide cambiar su palacio incluso, ¿no? Y expulsar el palacio a Sakuntala. Bueno, Sakuntala consulta a un sabio que modifica la maldición de tal forma que tenga el siguiente escolio o la siguiente salvedad: la persona con la que estás soñando se olvidará de ti, salvo que vea un objeto que permita reconocerla. Así que Sakuntala decide ir hacia el nuevo palacio del rey, pero en mitad de un cruce de un río se le cae el anillo que le hubiera permitido ser reconocida. Así que finalmente, pues el final es triste, ¿no? Como podéis imaginar. Total, que esta historia fascinó desde la primera traducción que hizo William Jones a todos los escritores alemanes de final del siglo XVIII, comienzos del XIX, ¿no? Goethe llegó a decir: el descubrimiento de la lengua en sánscrito no es... O sea, la traducción de Kalidasa no implica añadir un nuevo libro a la biblioteca, sino que implica encontrar una nueva biblioteca, ¿no? Es como si se hubiera encontrado directamente otro mundo paralelo. Y yo que me he entrado realmente para preparar esta clase en el mundo de la filosofía india, aquello es vastísimo y es un mundo paralelo, y es una verdadera vergüenza que en el bachillerato y ya en la carrera incluso, y más adelante incluso siendo profesor, haya gente que no sepa ni decirte más de un nombre, que solo conozca a una persona india, ¿no? Gandhi, que luego incluso considere que Teresa Calcuta es india cuando nació en lo que ahora mismo es Macedonia. Bueno, así hasta ahí llega la ignorancia de jóvenes y adultos. Total, que los alemanes de aquel entonces están un poco más despiertos que los profesores y catedráticos a día de hoy, y así Goethe incorpora parte del argumento del el reconocimiento de Sakuntala en la primera parte del Fausto y escribe el siguiente poema en homenaje a Kalidasa, diciendo lo siguiente: si quieres tener la flor de la juventud y el fruto de los ancianos, de los años de la madurez, si deseas aquello que excita y fascina junto con lo sustancial y provechoso, si quieres abarcar en un solo nombre el cielo y la tierra, pronuncia tu nombre, Sakuntala, y todo queda dicho. Arthur Schopenhauer,
en la introducción al mundo con voluntad y representación, dice que para el siglo XIX la traducción de la literatura en sánscrito va a suponer un renacimiento comparable al que supuso la traducción de la literatura filosófica en griego y árabe en el siglo XV. Esto es el comienzo del renacimiento. En la primera edición del libro, en 1818, que publicó con tan solo 30 años, para los que digan, bueno, para que veáis modelos a seguir y no otra cosa, lo que les influía sobre todo a Schopenhauer era el concepto de Vedanta. El concepto Vedanta, Vedanta es la escuela filosófica que trabaja sobre los Vedas. Vedanta del velo de Maya, la idea de que el mundo sensible es una ilusión en relación con la fuerza cósmica del Brahman, ¿no? De hecho, la famosa frase Vedanta por excelencia es Atman Brahman, ¿no? El Atman, el yo, es lo mismo que la fuerza cósmica. Y lo que dirían los budistas negándolo es que el Atman no existe, Anatman, ¿no? O Anatta, dependiendo si lo dices en pali o en sánscrito. Total, que esto, por supuesto, esta idea del velo de Maya, pues encaja muy bien con la interpretación que había hecho Schopenhauer de la crítica de razón pura. Schopenhauer tenía la primera edición de la crítica de razón pura. Esto es una cosa que tampoco suelen conocer los filósofos, para su desgracia, que es que hay dos ediciones del libro, que de hecho cuando se publican aparecen con la letra A y con la letra B. La primera edición es una edición más bien como voluntarista romanticista, en la que Kant atribuye una gran importancia a la imaginación en la constitución del fenómeno a partir del noúmeno, mientras que en la segunda pues le da más importancia a lo que se llama la percepción trascendental del yo. Total, que Schopenhauer, que tenía la primera edición, a diferencia, por ejemplo, de Hegel, y de ahí su gran polémica y discrepancia, pues sostenía que precisamente la distinción noúmeno-fenómeno es básicamente la distinción que establece la filosofía Vedanta entre el velo de Maya, que sería el fenómeno, y el Brahman, que sería el noúmeno, o en su terminología, el mundo como representación o como voluntad. Bien. Pues en la segunda edición, bueno, los anexos, porque como sabéis, Schopenhauer no vendió ni un solo ejemplar prácticamente de su libro, cayó muerto de la imprenta, como el tratado de Hume, y así se convirtió en un viejo cascarrabias. Pues a los anexos al mundo con voluntad y representación, y sobre todo en los libros ya de madurez, bueno, madurez o ancianidad, como es Parerga y Paralipómena, la tradición india que empezó a interesarle más era la budista, precisamente porque el budismo ofrecía una salida al problema del sufrimiento a través de la ataraxia, por decirlo en términos estoicos, ¿no? O sea, liberarse del placer para liberarse del dolor. Bien. Lo que tienes en imagen, por cierto, es una estatua de Shakuntala, de Camille Claudel, ¿no? Que supuestamente es la imagen del encuentro entre Shakuntala y el rey en el bosque. Bien, bueno, ¿qué son los? Vamos a explicar un poco, porque es mínimo lo que tengo que explicar, no puedo entrar en mucho, porque sería muy proceloso, además no os interesa nada, porque es filosofía ultra más dura que la que habéis visto nunca. O sea, quiero decir, la filosofía india parece como una cosa de estar ahí meditando en plan loco, pero aquello tiene una densidad, son unos tochacos así de 800 páginas, aquello la verdad es que tiene su aquel, ¿no? Bueno, total, que toda la filosofía india, más o menos, y la tradición cultural india, se articula en torno a los Vedas, que son unos himnos transmitidos realmente desde el milenio segundo antes de Cristo, pero fijaos por escrito en el periodo Gupta, esto es entre el siglo IV y VI después de Cristo, y que son el fundamento tanto de la cultura indoeuropea como de la religión hinduista como de la filosofía Vedanta. Bueno, la cultura indoeuropea, hemos hablado en previas clases de lo que es el indoeuropeo, os recomiendo que vayáis a ella, sobre todo cuando hablamos en la clase de neolítico acerca de toda la ideología aria y el comienzo del racismo lingüístico. Bueno, hay muchas hipótesis, pero aquí vamos a exponer la más razonable, porque hay mucha gente que teniendo una posición nacionalista india dice que los indoeuropeos pues se originaban en India, del mismo modo que los nazis decían que los indoeuropeos, esto es los arios, pues habían surgido del norte de Europa. Pero bueno, la tesis más sostenible, que fue la que expusimos en la clase previa, es que los indoeuropeos, que ya no se llaman arios, verdad, porque el término ya da un poco de miedo, ¿no? Sino que se les llama directamente pues Kurgán o indoeuropeos sin más, pues estos surgieron más o menos de una zona entre Turquía y lo que era Azerbaiyán. Y se expandieron, sobre todo con su poderío militar, porque tenían armas de cobre, carros y arcos, a diferencia de sus adversarios. Así, los indoeuropeos se calcula que invadieron el subcontinente indio entre el 1700 a.C. y el 1500, imponiéndose sobre los pueblos autóctonos, que eran los drávidas, a los que empezaron a llamar Dasa o Ausura, que significa sirvientes, enemigos, demonios, bárbaros, fuerzas dañinas de la naturaleza, y a los que describían como negritos sin nariz, adoradores del falo, porque la religión, por lo visto, previa a la llegada de los indoeuropeos, pues era una religión fálica, pero también vinculada con la diosa madre tierra. Bien, pues los indoeuropeos lo que introducen en la India es el culto a la vaca y los dioses masculinos del trueno, Indra, y del sol, Surya,
Y también se calcula que introducen el sistema de castas, ¿no? De hecho, esa fue la hipótesis, digamos, que mantuvieron los nazis, ¿no? Quiero decir, la idea básica es, si en la casta superior india son blancos, ello indica, y el resto son todos morenos, vamos a decirlo así, pues eso indica que de alguna forma la raza blanca se pudo imponer por las armas, por su superioridad racial, y precisamente su superioridad no es otra cosa sino la pureza racial. Bueno, pues esa tesis, que ya discutimos y criticamos y analizamos en la clase previa, es la que está un poco de fondo, ¿no? Aquí cuando se dice que el sistema de castas no preexistía a los indoeuropeos, sino que llegó y la impusieron ellos, y por eso empezaron a llamar al resto de individuos de India, pues como negritos, sin nariz y adoradores del falo. Total, que las castas, bueno, casta como es un término que está también en castellano, ¿no? Pero que, digamos, se hereda de cómo llamaron los portugueses al sistema social indio, se refiere a la pureza o castidad de los grupos editados endogámicos. Así existen varias castas, pero con varias subdivisiones internas. Aquí simplemente vamos a exponer lo más básico. Están, por un lado, los brahman, o sacerdotes, los atrilla, o guerreros, los vasillas o comerciantes, y los sudras o sirvientes, artesanos y campesinos. Vale, aquí la pregunta que hay que plantear, lo que os he traído en pantalla para digamos, haceros más asequible esta idea de las castas, ese sistema de castas colonial español impuesto en lo que ellos consideraban que era India, claro, las Indias Occidentales, ¿no? América. Así, lo que tenéis aquí en primera pantalla, pues son eso sigue todavía, por supuesto, en ciertos países todavía, pues Santo Domingo y demás, hay todavía, los DNIs aparece la raza a la que uno pertenece, y hay mucha corrupción para que uno ascienda de clase social, racial, pues en lugar de siendo negro, mestizo o castizo, en lugar de indio oscuro. Y aquí lo que tenéis es, pues, toda la combinatoria de cómo uno entraba o salía de una casta dependiendo de quién fuera padre e hijo. Así, un español con un indígena daba un mestizo con una española daba un castizo con una española daba un español con una negra daba un mulato con una española daba un morisco con una española daba un chino con una india daba un saltatrás con una mulata daba un lobo con una china daba un jíbaro. Un jíbaro con una mulata daba un albarazado con una negra daba un cambujo con una india daba una sambiaga, un sambiago con una loba daba un calpamulato, un calpamulato con una cambuja daba un tente en el aire, un tente en el aire con una mulata daba un tente, no te entiendo, claro, ya llegabas, cuando llegabas, digamos, a lo que ellos consideraban la hez racial, ¿no? O sea, la combinación entre un calpamulato y una cambuja, pues ya empiezan expresiones del tipo tente en el aire, no te entiendo y torna atrás. Bueno, pues este es un poco el modelo, más o menos, que estaba precisamente el modelo colonial español, como privilegiaba, entre comillas, un cierto mestizaje, pues terminó derrumbándose precisamente por este barroquismo de taxonomías que no tenía ningún sentido, ¿no? Porque al final todos se parecían más o menos lo mismo. Total, que junto con este sistema de castas, pues hay que plantearse un tema interesantísimo, que es que si los indoeuropeos eran o no los que introdujeron el heteropatriarcado en India, ¿no? Porque, claro, hasta entonces existían una serie de cultos a la diosa madre, los hemos visto con mucho detalle en clases anteriores, y la hipótesis incluso de una arqueóloga importantísima llamada Gimbutas, que sostenía eso precisamente, que los indoeuropeos eran los que introducen, pues, a los dioses fálicos a las figuras anteriores, ¿no? Bueno, aquí lo interesante es que en los textos védicos no se menciona ni la dote ni el sati, que son las dos grandes instituciones heteropatriarcales en India, ¿no? El sati, que era considerado de una verdadera aberración y que de hecho se tomó como justificación para la conquista colonial británica, es una cosa que todavía sigue muy discutida en India, es una tradición según la cual la mujer, la viuda, tenía que inmolarse en la pira funeraria de su marido, ¿no? Esto ha dado a muchos delirios por parte, por ejemplo, de autoras poscoloniales como es Gayatri Spivak, que por intentar luchar contra lo que ella llama el eurocentrismo, porque claro, eurocentrista sería impedir que las mujeres se inmolen en la pila funeraria de sus maridos muertos, ¿no? Claro, entonces, como hay un relativismo cultural absoluto, pues qué más da, ¿no? Que se inmole todo el mundo en la pila funeraria del marido. Pues bueno, esto, ya digo, esta tradición, que no parece ni siquiera mencionada, no parece ni la dote ni el sati. De hecho, sati significa hay una diosa que se llama Sati, que es la diosa de la buena mujer, de la esposa amigable, no aparece en los Vedas, y no solamente no aparece en los Vedas, sino que los interlocutores de los mortales en los himnos son mayoritariamente mujeres, diosas del tipo Indrani, Apsara Surbasi, Yami, Apala Atreyi, Godha, Godsha Kashivati, Romasa, Lopamudra, Visvara, Atreyi,
Sazi Paulomi. Bueno, esto simplemente lo menciono para que tengáis constancia de ello. Bien, pues junto con el... A raíz, digamos, de esta traición, que también ha habido muchas discusiones, pero aquí si meterse realmente sería infernal, a la manera de los egipcios, ¿no? Si verdaderamente detrás de este politeísmo había un enoteísmo de fondo. De hecho, hay himnos del sobre todo el Rig Veda, por ejemplo, del himno libro 10, himno verso 130, que se pueden considerar prácticamente ateos, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que sostienen que el pasaje, el libro 1, pasaje 164, verso 46, pues tienen un espíritu más bien monoteísta y enoteísta. Esa es, por ejemplo, la tesis de Max Miller y de Stephen Phillips. Y también hay gente que sostiene, por ejemplo, apoyándose en el libro 1, precisamente, libro 1, 164, 1031, ¿no? Que más bien sería enoteísta o monista. La idea de que, en última instancia, pues por encima de todos los dioses, los mortales, los animales y tal, pues habría simplemente una fuerza cósmica que es el Brahman. Bien, esto, digamos, es la tesis principal de la filosofía más potente que surge. Voy a mencionar simplemente la más arcaica, pero hay muchas escuelas y ya digo que esto sería más bien para dar un curso entero sobre ello. De hecho, yo creo que el curso que viene voy a darlo simplemente sobre cosas de India. La escuela Advaita Vedanta. Bueno, esta escuela, que es la primera y la más importante derivada de los Vedas, dice lo siguiente, esto es importante tenerlo en cuenta: el objetivo de la filosofía consiste en liberarse, moksha, de la constante reencarnación, samsara, mediante la superación de la ignorancia, abdiya, que consiste en establecer distinciones aparentes, peda, principalmente entre el yo, el atman, y el ello, el brahman, que son una misma realidad, sat, que tan solo se alcanza mediante el conocimiento, vidya, de la pura conciencia innata, ¿no? que se puede llamar Cit o Anubhava. Y esto sobre todo se alcanza en lo que llaman el sueño profundo. Bueno, para alcanzar, digamos, esta liberación de las distinciones aparentes y el descubrimiento de que el yo y la totalidad son uno y la misma cosa, pues no hay una posición literalmente de escéptica total en la que se niega todas las creencias, sino que unas creencias son mejores que otras. Así, por ejemplo, creer en el principio de causalidad y la distinción entre el efecto y la causa es más ignorante que la creencia en que la causa y el efecto son un mismo proceso en transformación, y ambas son más ignorantes que la negación tut court del principio de causalidad. La creencia de que el conocimiento verdadero tiene que justificar sobre juicios independientes es más ignorante que la creencia en que el conocimiento verdadero se justifica a sí mismo, y ambas son más ignorantes que la idea de que el conocimiento verdadero no se basa en el juicio, sino en la iluminación. Y esto es interesante porque su posición no es ni mucho menos atea, sino que la jerarquía que establecen en términos religiosos es la siguiente: el ateísmo es peor que el teísmo. Y dentro de los teísmos, el monoteísmo es mejor que el politeísmo, pero mejor que todos ellos es el monismo. O sea, la idea de que no es que haya dioses, sino que hay como una especie de fuerza cósmica general. Bien. La visión escéptica o materialista de las escrituras, de los Vedas, pues es negativa, es peor, digamos, que una visión de los Vedas como utilidad suprema. Y dentro de las diferentes lecturas de los Vedas, pues hay los mejores, por así decir, los que verdaderamente sostienen los Advaita Vedanta, es la idea de que hay dos secciones, una sección imperativa y otra que sería declarativa. Esto es una que exhorta a hacer determinados rituales y otra que describe el mundo tal y como es. Aunque en última instancia el verdadero conocimiento no consiste en leer esos textos, no consiste en leer el Rig Veda, sino que consiste en un paso negativo, el llamado apavada, consiste en decir que la realidad no es esto, no es esto, neti, neti. Bueno, como podéis aquí ver, están más o menos los rudimentos de lo que luego será el budismo, que muchos consideran en época como una especie de revuelta interna a la propia lógica de la religión Veda, que da luz al hinduismo contemporáneo. Evidentemente, una categoría importantísima del budismo es el alcanzar el nirvana, que es un término que, como suele ser habitual, pues no es el más fiel para referirse a la liberación, ¿no? El término más fiel para referirse a la liberación respecto de la esclavitud, de la distinción entre el yo y la totalidad, es, lo hemos dicho, moksha, ¿no? Esto es lo mismo que sucede, por ejemplo, en el japonés cuando se utiliza el término harakiri en lugar de utilizarse el término seppuku, que es el término apropiado. Bien. Bueno, la primera traducción del Rig Veda a una lengua europea, que es el Veda más antiguo de todos los conocidos, la hace Friedrich August Rosen a partir de un ejemplar que trajo de la India Henry Thomas Colebrook, pero no pudo terminar la traducción porque murió apenas con 32 años. La primera traducción completa es la que ofrece Max Miller, que sabemos que no la tradujo él, sino que se la compró a un traductor fantasma alemán.
Lo que sí que hizo Max Müller es expandir la idea de una suerte como de pensamiento ario general. Lo que tenéis en pantalla es un niño hinduista con la cabeza rapada y una esvástica para realizar la ceremonia que se sigue celebrando a día de hoy con esa imagen del Upania Paraduya, que significa nacido dos veces, que es una suerte como de bautismo, ¿no? Claro, esta gente estaba creando los fundamentos de lo que luego será el nazismo sin darse cuenta, ¿no? Total, que la idea básica es que pues hay un pensamiento ario que iría básicamente desde los Vedas hasta la crítica de razón pura, y así Max Müller, en su traducción al inglés, afirma tal cosa, ¿no? Que Kant sería la última expresión del pensamiento ario. También, pero más allá, digamos, de esta pequeña como coletilla quizás historiográfica, lo interesante de Max Müller es que plantea una mitología comparada al descubrir que los mitos griegos y los indios son prácticamente los mismos. Hombre, bueno, todavía tienes un poco la mosca detrás de la oreja cuando ves que el mito del diluvio universal está por igual en todas las religiones, ¿no? Pero bueno, puedes decir, vale, es que están todas más o menos en torno al Mediterráneo y se influyeron unas en otras. Pero cuando ya empiezas a ver que el diluvio universal está en continentes prácticamente separados que no han tenido contacto entre sí, pues empiezas a plantearte la posibilidad de que, evidentemente, o bien ha habido una raza previa que se haya extendido por todos esos continentes, o bien que haya una serie de estructuras mentales preexistentes a la concepción del mundo, ¿no? Bueno, la hipótesis de Max Müller es que los mitos, pues el mito, por ejemplo, de la revuelta del padre contra el hijo, etcétera, serían enfermedades del lenguaje. Y que precisamente, como todos estos idiomas o culturas compartirían el indoeuropeo, pues tendrían todas la tendencia innata a personificar conceptos abstractos. Así, Zeus, que en indio se llama Dyaus Pita, y el resto de dioses jefe indoeuropeos no serían sino una derivación del término indoeuropeo Dyaus, que significa brillante o radiante, ¿no? Entonces, aquí lo que está planteándose es que precisamente los mitos son la reificación de los conceptos. Bueno, esto es una tesis que, como es conocido, supongo que todos vosotros habéis estudiado eso en el bachato a Friedrich Nietzsche, ¿no? Que sobre verdad y mentira en este sentido es la moral, dice precisamente lo contrario, ¿no? Que los conceptos no son sino la reificación de los mitos, o más bien de las designaciones rígidas, deícticas, en las que uno no puede ya ir llamando con nombres propios a las hojas una por una, ¿no? La primera que te encuentres la puedes llamar Elena, siguiente Carmen, pero hay un momento en el que tienes tantas hojas delante tuya que simplemente las englobas dentro de un concepto, ¿no? Bueno. Estas son las diferentes hipótesis acerca del origen de los mitos o su relación con el lenguaje, porque Friedrich Nietzsche también creía mucho en el tema de que, al fin y al cabo, la moral tenía que ver con... la idea de que no cambiará nunca la moral hasta que no se cambien los dioses, nunca cambiarán los dioses hasta que no se cambie el lenguaje. Que esto es una interpretación hermenéutica de Nietzsche que se ha impuesto bastante, digamos, del siglo XX en adelante, sobre todo con las escuelas hermenéuticas, poscoloniales, francesas, etc. Total, que... Mientras que los alemanes, como estamos viendo, eran principalmente indófilos o indofílicos, ¿no? Así, por ejemplo, Schlegel, Friedrich August, uno de los hermanos Schlegel, en una carta a Ludwig Tieck, dice que está seguro de que toda la civilización proviene de India. Los británicos, que fueron los que colonizaron India, eran profundamente orientalistas indofóbicos. Bueno, el término orientalismo es un término que se acuñó a raíz de un libro de Edward Said, que es un palestino-británico, que analizó con detalle pues, todo lo que es la mitología europea acerca de Oriente como un lugar al mismo tiempo salvaje, interesante y majestuoso, ¿no? O sea, la proyección de que en Oriente al mismo tiempo pues es un reino de absoluta espiritualidad, pero también de absolutas fiestas, que las mujeres orientales y las islámicas son al mismo tiempo pues muy lujuriosas pero también muy castas, ¿no? O sea, lo absolutamente otro, por así decirlo, ¿no? O ese orientalismo, por supuesto, también se aplicó a España, porque claro, España, como ya os podéis imaginar, como estaba en el siglo XVIII y XIX. De hecho, la mayor parte de los orientalistas franceses, que no tenían dinero para viajar, por ejemplo, a Egipto o a lo que sería ahora mismo Palestina, pues lo que venían era en España, veían la Alhambra y se quedaban allí alucinando, veían a lo mejor, y de ahí viene por supuesto la ópera Carmen, ¿no? Que está articulada bajo la hipótesis de una gitana, un torero y un guardia civil, ¿no? O sea, que sí, eso es, digamos, el cine español también contemporáneo, se articula bajo esa tríada mágica, ¿no? La idea de que España sería un lugar, pues eso, salvaje, prácticamente orientalizado, en el que, pues eso, la meseta, ¿no? Básicamente, la meseta como un lugar de atracción magnética. Total,
Este orientalismo se ve de una manera muy clara en el primer historiador de la conquista de la India, que es James Mill, el padre de John Stuart Mill, que publicó en 1818, justo en el mismo año en el que Schopenhauer publicaba El mundo, voluntad y representación, su Historia de la India británica, que fue un primer intento de contar la historia de la India desde un punto de vista al mismo tiempo documental y especulativo, ¿no? Documental en el sentido de que Mill se basó exclusivamente en documentos escritos, ignorando toda la tradición oral india, que es importantísima. Hemos visto, por ejemplo, como los Vedas son una tradición que se mantiene prácticamente inalterada desde el 2000 antes de Cristo hasta el 400 o 500 que se pusieron por escrito, ¿no? Pero junto con este carácter documental que tenía la historia de John Stuart Mill, también había un componente especulativo. Así, Mill elabora una teoría acerca de la composición de la sociedad india, dividiendo su historia en tres periodos: el periodo hindú, el periodo musulmán y el periodo británico. Esta es una historia que no tiene ningún componente, un enfoque venemencial, ¿no? Que es como llaman los historiadores a las historias que tienen un componente narrativo, ¿no? En el que se habla principalmente de batallas, personajes, psicología, individuo, ¿no? Frente a ese enfoque venemencial, el concepto que tiene la historia de James Mill tiene un enfoque institucional, así que no se cuentan las batallas, ni tampoco se hace un retrato heroico de figuras como Robert Clive o Warren Hastings, que fueron los generales que conquistaron la India, sino que se habla más bien en términos filosóficos, extrayendo conclusiones generales sobre la humanidad, su racionalidad, la religión, las instituciones, etc., ¿no? Y las conclusiones son las siguientes. Bajo la exterioridad nacarada del hindú yace una disposición general al fraude y a la perfidia. Los musulmanes comparten la misma insinceridad, mendacidad y perfidia, la misma indiferencia a los sentimientos de los demás, la misma prostitución y venalidad. Pero, dice James Mill, por lo menos los musulmanes, cuando son ricos, gozan, mientras que los hindús son siempre ascéticos. Los hindús, como los eunucos, sobresalen en las cualidades propias de los esclavos. Y como los chinos, son ladinos, traicioneros y mendaces a unos niveles que sobrepasan la medida habitual entre las sociedades sin cultivar. O sea, ahí dándole caña, ¿no? Total, que este libro prácticamente racista, ¿no? Como podéis ver, pues será posteriormente esta tesis de que pues China e India serían prácticamente páramos hasta la llegada del europeo que finalmente va a civilizarlos. Es una tesis que sobre todo se va a desarrollar cuando ya se imponga el Raj británico sobre la India. Uno de sus asesores fue Lord Macaulay, que fue el que impuso una cosa que todavía sigue más o menos en la India, que es que la formación superior se hace en inglés en lugar de hacerse en sánscrito o en árabe. Y así Lord Macaulay dijo lo siguiente: la literatura india y árabe, perdón, la literatura se ha escrito en árabe, porque como es sabido, evidentemente, con toda la influencia musulmana que había en la India, incluso con la confluencia entre varias religiones, pues había un montonazo de musulmanes. De hecho, todos los musulmanes que había en la India, lo que se hicieron fue independizarse en Pakistán. De hecho, el término Pakistán significa la tierra de los puros. Es un estado constituido simplemente bajo la idea de la religión islámica, ¿no? Total, que cuando aquí habló de India, habló del subcontinente indio, ¿no? Habló al mismo tiempo Pakistán. De hecho, la civilización del Indo se articula en lo que ahora mismo es precisamente el Indo-Pakistán, básicamente, ¿no? Bangladesh también formaría parte de este territorio. Bueno, dice Lord Macaulay: en la literatura en árabe y en sánscrito hay unas doctrinas médicas que sonrarían a un herrero inglés, una astronomía que haría reír a las niñas de un internado, una historia que abunda en reyes de 9 metros y reinos de 3.000 años de duración, una geografía compuesta por mares de melaza y mares de mantequilla. Bueno, todas estas lecturas absolutamente críticas de la filosofía y de la tradición india, pues cristalizan en el primer Nobel británico, que era un poeta colonial llamado Rudyard Kipling, que escribió con motivo de la guerra filipino-americana del año 1899, justo cuando España ha perdido las Filipinas y se inicia la guerra entre Estados Unidos y la recién independizada de las Filipinas, en lo que sería la constitución del imperio de ultramar estadounidense. Pues aquí Rudyard Kipling escribe un poema titulado La carga del hombre blanco, la que advertía a Estados Unidos de los costes de la futilidad del proyecto imperial. Lo que los estadounidenses tomaron como una especie de obligación, en plan la carga, ¿no? Call of Duty, ¿no? La llamada del deber. La idea de que precisamente los europeos tenían el deber, la carga, de elevar a las civilizaciones, a los pueblos salvajes, hacia la civilización. Esto es lo que tenéis en pantalla, una imagen de John Bull y el tío Sam llevando a los pueblos salvajes hacia la civilización, que está ahí arriba como una especie
atravesando las piedras de la opresión, la superstición, la ignorancia, el vicio, la brutalidad, la esclavitud, ¿no? Tócate los cojones. Entonces, claro, como veis, el tío Sam pues tiene muchos negritos y John Bull, que va un poco más aligerado, pues lleva una carga un poco más variada, ¿no? Entonces lleva chinos, árabes, indios, pero también negros. Total, que esta es un poco la concepción indofóbica y orientalista de estos autores en el siglo XIX, una concepción que, digamos, se atenúa sobre todo hacia ya el último tercio del siglo XIX, con el redescubrimiento de todo lo que son las religiones indias por parte de una serie de figuras, en concreto los trascendentalistas norteamericanos, o el caso, por ejemplo, de la teosofía y el ocultismo, el caso de Elena Blavatsky o de Annie Besant, que apreciaban pues, todo lo que eran las religiones paganas politeístas contra el cristianismo realmente existente. Aquí, bueno, sería toda una clase hablar de Ramakrishna, ¿no? Y la influencia que tiene Ramakrishna en Occidente, sobre todo a través del que fue el primer Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago en 1893. Aquí lo que tenéis en pantalla es la delegación india, compuesta en medio, el que está mirando así más hacia arriba. Ese es Vivekananda, que fue el creador de la Sociedad Vedanta en Estados Unidos, que empezó a crear pues, todo lo que es la mitología acerca del pensamiento indio que existe a día de hoy, está completamente extendida, ¿no? Por ejemplo, el yoga, ¿no? El yoga, si uno de repente piensa que el yoga es una cosa de, pues eso, ¿no? Como una especie de gimnasia light. Pues uno va a los libros de los Yoga Sutras y allí una filosofía de lenguaje sobre la distinción entre semántica, sintaxis y pragmática que no se la salta ni un gitano. O sea, allí aquello es brutal, sin más. O sea, y términos filosóficos de epistemología, nosología, o sea, todo lo más duro que pueda uno lanzarse a la cabeza de filosofía, claro, lo que uno conoce, pues al final son técnicas de respiración y de posicionamiento del cuerpo. Total, que uno de los que más influyó, sobre todo en esta conversión de la filosofía en India en una cosa light para yuppies y cocainómanos, es, para su desgracia, Sarvepalli Radhakrishnan, que fue uno de los padres de la patria india, primer vicepresidente de este país, implicado especialmente en la reivindicación del hinduismo contra las críticas occidentales desinformadas, creó prácticamente el marco cultural del nuevo estado indio, con lo que se suele llamar el Neo-Advaita, o sea, antes habíamos visto, ¿no?, el Advaita Vedanta, este es el Neo-Advaita. El Neo-Advaita, muchos le consideran un puente entre Oriente y Occidente por su gran conocimiento de las ambas tradiciones. De hecho, él estuvo muy influido por William James, Henry Bergson y demás. Pero su concepción dicotómica entre Oriente y Occidente, teniendo en cuenta, atribuyendo a Oriente pues, la espiritualidad y a Occidente la racionalidad, sigue todavía dentro de los esquemas coloniales, ¿no? Hizo una tesis doctoral argumentando que el Vedanta sí que tenía una doctrina ética contra lo que argumentaban algunos europeos y reformuló la idea del velo de Maya apartándolo de posiciones idealistas o voluntaristas absolutas como la de Schopenhauer, ¿no?, de que el mundo es una representación que tan solo se fundamenta en una voluntad ulterior, acercándolo a posiciones más bien de reformismo del entendimiento, ¿no? O sea, el Maya no sería simplemente una ilusión absoluta, o sea, como una especie de estado previo a la intuición del cogito ergo sum cartesiano, donde uno está engañado por el demonio y ya no sabe si las personas que van por la calle son máquinas o no, sino que el velo de Maya sería simplemente pues una especie como de prejuicios que hay que quitarse para acceder verdaderamente al conocimiento. Bien. Este autor, influido, como digo, por autores tanto indios como occidentales, valoraba bastante la intuición o anubhava, considerando que la religión se basa científicamente en el hecho de la experiencia religiosa. Esto es una interpretación, esto es un giro esencial. La idea de que la religión no se basa ya en el mito, ni en la tradición, ni en la relación entre el discípulo y el maestro, sino en la intuición pura y dura, ¿no?, y directa. De hecho, él valora el Advaita Vedanta precisamente por su carácter intuitivo y empírico frente a las racionalizaciones, pues, por ejemplo, del monoteísmo o la Sagrada Trinidad, etc., ¿no? Voy a leeros un pasaje de un libro de él para que veáis un poco el tono. Dice lo siguiente: las verdades de los videntes no se desvelan como resultado de un razonamiento lógico o una filosofía sistemática, sino que son los productos de una intuición espiritual o visión. Los videntes no son tanto los autores de las verdades recogidas en los Vedas como los adivinos que son capaces de discernir las verdades eternas elevando su espíritu vital al plano del espíritu universal. Son investigadores pioneros en el reino del espíritu que vio más en el mundo que sus seguidores. Sus afirmaciones no están basadas en una visión transitoria, sino en una continua experiencia de poder y vida residentes. Cuando los Vedas se contemplan como una autoridad suprema, todo lo que se quiere decir es que la más exacta de las autoridades es la autoridad de los hechos. Bien,
Junto con estas escuelas, pues surge ya a comienzos del siglo XX lo que se llama la escuela perennialista. El término filosofía perenne, mucha gente se lo atribuye a Leibniz, pero en realidad es un término que acuña el teólogo italiano del siglo XVI, Agostino Steuco, quien profundiza en la conexión que habían ya iniciado Marsilio Ficino y Piccola Mirandola entre la filosofía pagana, esto es, entre Platón y Aristóteles, y la filosofía cristiana no escolástica, principalmente el Dionisio Areopagita y San Agustín. Y en este libro, sobre la filosofía perenne, pues lo que habría hecho Steuco, dedicándoselo a Pablo III, el Papa de la Contrarreforma Católica, lo que afirma es que los paganos, los griegos, ya eran cristianos sin saberlo, ¿no? Que esto es algo que, por ejemplo, también ya estaba en Justino, o sea, Justino, que es alguien que le gusta mucho a De Prada, por cierto. De hecho, De Prada dice que Podemos es en relación a él como San Justino en relación a los griegos. O sea, que él ve en Podemos el logos espermáticos, ¿no? La semilla, que los Podemos son cristianos sin saberlos. Total, que De Prada, digo, el escritor gordo, ¿no? No sé si le conocéis, vale. Total, que lo que allí se afirma es eso, básicamente, ¿no? Que Sócrates ya prefigura a Jesucristo en su sacrificio, precisamente, ¿no? Bien, pues el padre del perennialismo, pero esta idea de que al final todas las tradiciones filosóficas, religiosas son la misma, pues se articula ya filosóficamente de manera más seria en el siglo XX por René Guénon, en su libro El reino de la cantidad y el signo de los tiempos. Este autor, que había participado en su juventud en círculos ocultistas parisinos y que también había formado parte de círculos sufís en Egipto y que de vuelta a Francia pues, formó una logia masónica bautizada la Gran Tríada, decía que la filosofía perenne es lo siguiente. La filosofía perenne es aquella que contempla el concepto de realización, liberación espiritual mediante el estudio cuidadoso de las fuentes tradicionales. Bueno, junto con, por hablar de India, ¿no? Junto con Guénon, uno de los grandes tradicionalistas precisamente indios es Ananda Chomaraswamy, que es el padre de la historia del arte indio. De hecho, supongo que cuando deis clase con Fernández del Campo, que es la profesora que da aquí arte indio, pues os recomendará el libro de divulgación de Chomaraswamy, que es La danza de Shiva. Es uno de los primeros que establece la distinción entre arte mogul y arte rajput. De hecho, considera que uno de los primeros que consideró que el arte indio no era algo simplemente que tenía que estudiar los arqueólogos, sino que también debía servir de inspiración a los artistas contemporáneos. Así fue amigo, por ejemplo, de artistas victorianos, orientalistas, como eran Jacob Epstein y Eric Gill. Y como filósofo tradicionalista, lo que hizo fue, sobre todo, rehabilitar la importancia del budismo Theravada, del budismo primitivo, frente a las tesis de Guénon de que el budismo primitivo tan solo sería una revuelta de los satrillas, esto es de los militares, contra los brahmanes, esto es contra los sacerdotes. Este autor, de hecho, buscó una síntesis entre Plotino y la filosofía Vedanta y la filosofía budista, entendiendo que todo forma parte de una misma tradición. Bien. Estos son los dos, ¿no? Este que tenéis aquí es Tagore, que es el primer premio Nobel indio, y el que tenéis el más mayor de la barba y el más joven, entre comillas, es Chomaraswamy. Bien. Bueno, ya entrando en el siglo XX de cabeza, pues esto se va poco a poco degenerando mucho más, ¿no? Adolf Huxley, ya después de la Segunda Guerra Mundial, publica en 1945, justo, el libro La filosofía perenne, que es un compendio de citas filosóficas que suenan prácticamente todas más o menos lo mismo, de las diversas tradiciones culturales, ¿no? Europea, China, India, con el objetivo de establecer una serie de criterios éticos y morales absolutos más allá de las fronteras culturales, ¿no? O políticas. Algo importantísimo después de la falta de ética y de moral en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que tiene como dos grandes eventos, por un lado Auschwitz y por otro lado Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Bueno, la definición que ofrece aquí Huxley de filosofía perenne yo creo que nos pone un poco sobre las trazas de lo que se trata aquí. Dice lo siguiente, la filosofía perenne es aquella metafísica que reconoce una realidad sustancial divina bajo el mundo de las cosas, las vidas y las mentes, la psicología que encuentra en el alma algo similar o incluso idéntico a la realidad divina, la ética que sitúa el objeto final del hombre en el conocimiento del fundamento inmanente y trascendente de todo ser. Bien, en esa misma línea espiritualista e individualista, pues se encuentran algunos autores de la filosofía perenne, del perennismo que ya hemos visto de Guénon, como es el caso de Fridtjof Swann, que dice lo siguiente: se ha dicho más de una vez que la verdad total está inscrita en una eterna inscripción de la misma sustancia de nuestro espíritu. Lo que las diferentes revelaciones hacen es cristalizar y actualizar, en diversos grados según el caso, un núcleo de certezas que no solo permanece para siempre en la divina omnisciencia, sino que también duerme por refracción en el centro naturalmente sobrenatural del individuo, de cada colectividad étnica o histórica y de la especie humana como un todo. Bien, pues esta idea de que ya somos divinos,
dentro, aunque no nos demos cuenta, y que precisamente la función de la religión o de la filosofía es darnos cuenta de esa especie como de diosa interior, ¿no? Por utilizar aquí la terminología de un libro bastante conocido, que es 50 sombras de Grey, pues podemos acercarnos poco a poco a esta imagen, que supongo que ya se estará perturbando, que ya conoceréis con todo detalle, ¿no? Que es la estancia de los Beatles en la India. Bien, antes de la llegada de los Beatles a la India, pues hay que comentar un poco lo que es podemos llamar la degeneración poco a poco del movimiento Neo-Advaita. Sobre todo a través de lo que se conoce como el movimiento satsang, o no dualista, que enfatiza, frente a pues, toda la tradición previa, según la cual, pues para liberarse, para alcanzar el moksha, pues habría que primero prepararse y habría que pasar durante 4 años pues, intenso estudio de los Vedas. Lo que aquí sostiene esta corriente no dualista es que ya basta simplemente con plantearse la pregunta: ¿quién soy yo? Para de manera inmediata entrar en el nirvana, ¿no? Bueno, aquí esto es una escuela que sobre todo se desarrolla por parte de los discípulos de Ramana Maharshi, quien había sufrido con 16 años una experiencia prácticamente mortal que le llevó a ser consciente de su yo trascendente y que había precisamente degenerado el neoadvaitismo en una religión prêt-à-porter donde lo importante pues era eso, ¿no? Darse cuenta de que la pregunta ¿quién soy yo? Pues ya, ¿cómo suena una mano que aplaude sola, ¿no? El árbol que se cae en mitad del bosque sin que nadie lo oiga, ¿no? Esas chorradas. Pues eso es lo que ya te abriría, ¡pam!, ¿no? Y como decía Hegel, ¿no? Ponerse en el absoluto de un pistoletazo, en la noche en la que todos los gatos son pardos. Pues bueno, los Beatles, que cayeron en la onda de uno de estos gurús, en concreto de Maharishi Mahesh Yogi, que es el que está allá arriba, el de las barbas ahí sonriente. Bueno, ya habían participado antes de ir a la India en una sesión de meditación trascendental que este maestro había llevado a cabo en Gales. De hecho, allí es precisamente en ese taller, podemos decir, donde los Beatles declararon ante la prensa que iban a dejar el LSD para entregarse a la meditación trascendental. Bien, bueno. Esta meditación trascendental es precisamente ya la degeneración absoluta de la tradición filosófica en India en una técnica de concentración y relajación para hippies y yuppies. Yo tuve la mala suerte de estar viviendo durante un año con un cocainómano budista, que ya la propia contradicción en aspecto de los dos términos os puede dar un poco la idea de su conducta, ¿no? Y me decía, no, pero es que Ernesto, estás muy nervioso. Y yo le decía, nervioso deberías estar tú, ¿no? Porque no conoces tu tradición bien. O sea, a mí no me importa que una persona sea cocainómana y al mismo tiempo budista, siempre y cuando se haya leído los libros, ¿no? Que es lo más importante, la bibliografía. Total, que los Beatles, un poco justo tienen este encuentro con este yogui en el momento en que se les muere el manager, con lo cual este tipo se convierte por unos años, en el año 68 justo, cuando está por mayo 68 y todo aquello, se convierte un poco en el manager de estos tipos y deciden viajar hacia Rishikesh, una suerte como de campamento de verano, junto con Donovan, Mike Love, Mia Farrow y los Beach Boys, ¿no? O sea, allí todos juntados con todos. Donde estuvieron durante prácticamente un mes, pues comiendo una dieta vegana que algunos calificaron de absolutamente incomestible, en un comedero comunal donde estaban a merced de los monos, las vacas y los insectos, porque claro, comían junto con los animales y como es sabido, pues los monos en India tienen muy mala hostia. De Donovan, lo único que aprendieron allí pues fue una cosa muy sencilla, que fue a tocar un poco la guitarra. Donovan le enseñó a Lennon una técnica de punteo que luego utilizaría en Julia y en Dear Prudence. De hecho, mucho de esta experiencia se luego cristalizaron en lo que fue el disco blanco de los Beatles. Pero finalmente acabaron como el Rosario de la Aurora con el tal este Maharishi, aunque aquí se les ve bastante sonrientes, ¿no? Junto con Mia Farrow y demás, ahí pues pasándolo bien. Porque Maharishi no les permitía consumir drogas. Y le estuvo metiendo fichas a Mia Farrow, a pesar de que supuestamente este yogui era virgen y tenía un voto de castidad, y quería que los Beatles, siendo muy sabio, porque él tiene la Fundación Maharishi tiene su sede central en Zúrich, Suiza. Lo que quería Maharishi es que los Beatles le pagaran por adelantado un 25% de los beneficios esperados de su próximo disco, a lo que Lennon le respondió por encima de mi cadáver, ¿no? Lo cual quizás de una manera kármica se constató a los pocos años. Total, que este es, digamos, el origen de toda una visión delirante ya prácticamente de India, que en España. Bueno, España, el contexto hispanoamericano, pues sobre todo se ha encarnado en la figura de Octavio Paz. Octavio Paz, que fue embajador de México en la India entre 1962 y 1968,
pues tiene un libro titulado Vislumbres de India, donde repasa su trayectoria allí, hace una buena historia de la India como introducción, pero cuando va contando sus experiencias a la hora de acercarse a los principales monumentos budistas y de, en general indios, pues entra en unas paranoias pues bastante severas, ¿no? Aquí le tenemos una foto junto, no sé exactamente dónde, pero es él, no cabe la menor duda, y dice lo siguiente en uno de los pasajes que a mí me parecen más reveladores del tono que la gente suele adoptar cuando, como India está tan lejos, pues qué más da, ¿no? Di lo que quieras que nadie te va a decir nada, ¿no? Total, que dice lo siguiente, al ver esas, al encontrarse con la fachada del santuario budista de Karli, dice, al ver esas parejas desnudas, sensuales, sin crueldad, comprendí el significado de la palabra benevolencia. Benevolencia, los dioses, o sea, cualquiera que se haya leído los Vedas, ¿no? Sabe que estos dioses son todo menos benevolentes, ¿no? Pero sigo, estos gigantes sonrientes son encarnaciones de la sílaba sí, enorme y carnal aceptación de la vida, un sí grande como el oleaje y las montañas. Sin embargo, gran paradoja, estas esculturas custodian el templo de la vacuidad, el altar del cero, el santuario del no, ¿no? Entonces, así de fácil. Fácilmente, pues ahora, ¿para qué leerse nada si te vale con decir que sí, que no al mismo tiempo? Total, que esta imagen pues todavía sigue a día de hoy bastante viva. De hecho, la profesora que da clase de historia del arte indio en esta universidad, Eva Fernández del Campo, tiene un libro que yo creo que es muy recomendable, titulado El arte de India, en la que, no obstante, pues ella se queda completamente prendida de esta mitología. Así, en un momento en el que, ya entrando en éxtasis, dice lo siguiente. La estudiosa estadounidense Stella Cramish, perdón, Stella Cramrish, habla de que la pintura india provoca una experiencia corporal del espacio, algo que veremos ahora en Ajanta, pero que no ocurre únicamente con la pintura, pues también la escultura está concebida de tal forma que produce un efecto envolvente en el espectador, dando lugar a una. Aquí ya empieza a ¿no? Hasta ahora todo ha ido bien, pero ahora empieza ya a arrancarse, ¿no? La escultura que está concebida de tal forma que produce un efecto envolvente en el espectador, dando lugar a una peculiar sensación de que el espacio de la obra y el espacio exterior a ella se funden, provocando la ilusión de que lo representado tiene lugar en realidad en algún punto de nuestro interior, ¿no? Y que las esculturas de alguna forma, me imagino yo, me pregunto yo, ¿de qué forma va a ser Cándida? Llenan nuestras cavidades, pero ¿qué cavidades? O sea, ¿crees que el cuerpo vacío está por dentro hay órganos y son feos? ¿Qué cavidades, no? Inundan nuestro cuerpo y se introducen por los poros de nuestra piel. Ojalá no. Quiero decir, se te mete una estatua por un poro de la piel y sufres, ¿no? Quiero decir, hace daño, no mola. Con lo cual, el lema, como podéis ver, habiendo hecho este repaso hasta el presente de la recepción del pensamiento indio y de la India en general en Europa, es un lema que se ha aplicado bastante, por ejemplo, lo que se llama el budismo analítico, que es el budismo without bullshit, Buddhism without bullshit. O sea, budismo sin chorradas. Aquí lo que vamos a analizar, nos vamos a entrar ya, en la media hora que nos queda de clase, en la estética india. Es abordarlo, por lo menos hacer un repaso en sus términos, pero sin bullshit talking, o sea, sin decir chorradas, ¿no? Yendo las mis cosas mismas. Bien. Bueno, el libro principal aquí, donde se define el concepto de gusto, es el Kavya Prakasa, donde se define el gusto, rasa, como el gran sabor que eleva nuestro espíritu, inculcándole el gusto de la verdadera grandeza. Es algo que no puede ni explicarse ni demostrarse, es algo que hay que experimentar, que palpita en torno a nosotros, que entra en nuestro corazón y que lo invade por entero, que hace desaparecer completamente toda otra sensación. Bueno, esta es la terminología que ellos utilizan. Bien, en otro libro paralelo se establece que, no voy a decir los títulos porque me está trabando todo el rato y no tengo tampoco tanto tiempo, ¿no? Este se titula Sukranitisara. Todos estos están traducidos al inglés, ¿eh? Que es como los he leído yo, porque si no, imaginaros, ¿no? Allí establece que el artista debe tener una visión. También están traducidos al francés. Es curioso cómo, precisamente por la indiofobia que había hacia de esto, de que en India no había civilización, en China tampoco, pues a pesar de que ellos conquistaron precisamente la India, las primeras traducciones que hubo de los textos fueron por parte de los franceses. Del mismo modo que los españoles que llegaron allí a América, pues se dedicaron a saquear, a quemar y a violar, en lugar de dedicarse a apuntar ciertas cosas, aunque sí que es cierto que hay. Los cronistas, algunos cronistas sí que hicieron una labor importante pues, en mantener ciertas formas de escritura y tal. Total, que este libro, el Sukranitisara, establece que el artista debe obtener la visión contemplativa llamada Yoga Dhyana. Una vez que se ha obtenido la visualización, una vez que se ha obtenido esta visualización, se puede empezar a trabajar, ¿no? Bueno, otro libro budista añade que primero hay que rezar y ofrecer rituales a los bodhisattvas y confesar los pecados tomando refugio en las tres joyas del budismo, meditando sobre el amor, la compasión, la bondad y la ecuanimidad de Buda y contemplando interiormente el modelo divino. Bueno, en el comentario de Yasodhara se hablan de seis cánones de la estética hindú, sobre todo representados a través de la danza, que está considerada como la más importante de las artes. Así es, tenemos la ciencia de las formas. El Rupa Veda, que habla de la luz,
y del esplendor divino, el pramani, que es el sentido de las relaciones, que distingue entre un arte que significa y un arte que libera y conduce a Dios, y un arte y esos dos formas de arte respecto de un arte que es meramente mundano, coloreado por pasiones humanas y dependiente del humor del momento, y pagano, el brava. Esta es una tercera forma de estética, que sería la influencia del sentimiento sobre la forma y que debe provocar un choque estético, sambega, dividido en una primera parte de confusión y una segunda de paz, shanti, que propiamente no se puede considerar un sentimiento, de ahí que los debates entre los retóricos hindúes sobre si la paz es un sabor, rasa, o otros que sostienen que es una suerte de hermano gemelo, ¿no? Un desinterés que genera una suerte de autoasco. Bueno, aquí hay mucho que trillar, ¿no? Otra forma de otro canon estético es el sentido de la gracia, que tiene las cualidades de la pureza y la reserva, con los ojos cerrados al mundo exterior y abiertos hacia la gnosis a través de imparcialidad, la ataraxia y la paciencia. Otro sería, voy muy rápido porque es que no queda otra, ¿no? La semejanza, el canon estético de la semejanza, que es una forma de imitación anukarana y de similitud, pratimba, de las formas divinas mediante la contemplación y la participación, pues la verdad no se puede obtener directamente, por lo que requiere de diagramas místicos, lo que se llama mandalas. Ahora veremos en qué consiste estas mandalas, composiciones geométricas o repeticiones de elementos. Por ejemplo, por eso los dioses tienen 12 brazos, no porque les guste que tengan muchos brazos, sino porque cada brazo representa precisamente una repetición, igual que los mantras se repiten muchas veces, precisamente para generar un estado de conciencia determinado. Bueno, el objetivo principalmente es que la obra sea un medio de reintegración, un rito y un sacramento. Hay tres formas de esta última imitación de anukarana. O sea, anukarana sería el equivalente indio para la mímesis, estaría la imitación absoluta, la imitativa y la semejante, ¿no? Bueno, se distinguen en muchos de todos estos tratados entre entre la forma y su representación, y la forma a través de la cual se manifiesta. También se distingue entre la ciencia de las líneas y el gusto, el rasa, que no es una entidad. El rasa es el término más importante aquí, ¿no? Es una suerte de entidad objetiva, accesible a través del conocimiento. Se trata de una sensación impersonal. Más bien que una realidad objetiva que pueda uno aprender, el rasa es una sensación impersonal y desinteresada y colectiva. Una cosa muy parecida a lo que luego Kant llamará pues el sensus común, vamos, Kant a través de Hume, ¿no? Hume a través de Kant llamarán el sentido común. El sensus común es estético. Bien, pues bueno, esto como digo se encarna sobre todo en la estética de las danzas. Hay distintas formas de danza. Yo lo que creo es que voy a terminar muy rápido con esto, ¿no? Según la leyenda india, la danza, bajo la forma del Natya Veda, que es otro de los Vedas, la creó propiamente el dios Brahma, y se clasifica en dos grupos. Aquí hay mucha clasificación. O sea, lo más curioso de esta filosofía es que tiene una abundancia de clasificaciones bastante pesadas en muchas ocasiones, ¿no? Por un lado está la danza que representa la virilidad y encarnada en el dios Shiva. Otra sería la danza Pravati, que se representa la gracia y cabeza de la esposa Shiva. Bueno, de la esposa de Shiva, ¿no? Todas estas danzas se basan principalmente en los gestos y en los mudras, de ahí la importancia de que las manos estén pintadas precisamente para distinguir unos gestos de los otros, a buena distancia. Hay cuatro escuelas: la del baile individual de bailarina, una suerte de baile que es un drama danzado, a la manera también de la tradición en China. Y el tratado principal es el Natya Sastra, atribuido al sabio Bharata, del siglo III antes de Cristo. El término Bharata Natyam, que es el término principal para explicar precisamente en qué consiste en la danza en India, se suele explicar a través de la composición de tres términos. Por un lado, bhava, que es sentimiento, raga, que es melodía, y tala, que es ritmo. Así se podría, esta forma de danza, que es esta que estáis viendo, bueno, esta no en concreto, es una más bien de una persona individual, que se considera como la más tradicional, ¿no? Bueno, pues el Bharata Natyam, que es una danza ritual precisamente basada en los gestos, pues está compuesta de varias formas. Simplemente os muestro esto para que os hagáis un poco la idea de cómo son los demás, ¿no? Primero hay un saludo ritual, que se llama literalmente poner las flores, al aripu. Luego sigue una música medida en seis tiempos llamada Rupukam Tala. Ahí ya sigue una composición culta en la que se está contando alguna historia. Entonces la bailarina tiene que poner las caras y los gestos para que se sepa exactamente de quién se está hablando.
Luego hay y a partir de ahí comienza una escalada musical con varias sucesiones de pasajes lentos y rápidos que termina con una conclusión básicamente puramente musical, ¿no? Bueno, esto es una forma, esto es interesante analizar, es interesantísimo analizar, aunque yo no puedo hacerlo aquí en esta clase, sino simplemente plantearlo, todo lo que es la danza en India, porque la danza en India y también en China da una idea de cómo podría haber sido el teatro griego arcaico, ¿no? Que hay mucho debate acerca de ello. Friedrich Nietzsche tiene el famoso texto del origen de la tragedia en el espíritu de la música, ¿no? Y la cuestión de que al fin y al cabo la dramaturgia surge precisamente de este arte mimético donde están vinculados al mismo tiempo música y danza, ¿no? Bueno, entrando en lo que es vuestra disciplina, que es la historia del arte, principalmente arquitectura, pintura, escultura, la primera obra que hay que abordar sí o sí es el yacimiento arqueológico de Mohenjo-Daro, que se especula que significa la colina de los muertos. Bueno, este es el yacimiento arqueológico más importante de la civilización Harappa, llamada así porque había una ciudad cerca de la ciudad de Harappa en India, que fue encontrada por la Compañía Inglesa de Indias Orientales en el año 1856, cuando estaban construyendo la línea ferroviaria Lahore-Karachi, y no se les ocurrió nada mejor a esos buenos ingenieros que desmontar la ciudad, una ciudad del año 3000 a.C., y utilizar sus ladrillos para servir de base para el ferrocarril. Bueno, esa civilización, que empezó a ser estudiada con detenimiento precisamente a partir de ese saqueo, se considera prácticamente prehistórica, porque solo nos quedan de este periodo, a pesar de que ya había escritura en paralelo en Egipto y en Mesopotamia, tan solo nos ha quedado de la civilización Harappa un lenguaje escrito, es que es una civilización que se desarrolla principalmente en el Indo, o sea, es una de las cuatro o cinco grandes civilizaciones fluviales. Tan solo nos queda de ella un lenguaje escrito de 270 caracteres en sellos que probablemente funcionaban como emblemas para reconocer la propiedad o el tipo de mercancía. El sello más interesante, que es ese que tenéis ahí abajo, es uno en el que aparece una figura humana con tres rostros, ¿no? Bajo el árbol Pipal, en el que Buda alcanzó el nirvana. Entonces aquí se está ya viendo toda la tradición, o sea, una tradición que y está precisamente sentado en la forma de la flor del loto, ¿no? Y con un falo erecto, bajo como la no se ve muy bien, pero más o menos eso que asoma por ahí es un falo. Ese falo erecto luego aparece en Shiva bajo la forma de Mahishasmurti o la gran presencia. Este sello, como digo, pues en la manera en que tiene las tres caras, pues ya anticipa todo lo que son los Trimurti hindúes, o sea, la representación de los tres poderes más fuertes del panteón indio, los dioses en tanto que creadores, preservadores y destructores. Bien, esta ciudad, Mohenjo-Daro, es una ciudad que más o menos fue habitada entre el 3000 y el 1500 a.C., previo a la conquista indoeuropea, y que muchos consideran que fue precisamente destruida por los indoeuropeos, en la que llegó a haber como entre 35.000 y 40.000 habitantes. Lo interesante de la ciudad es que tiene una estructura cuadricular con calles de hasta 10 metros de anchura, orientadas para que los vientos predominantes las barran automáticamente, o sea, eso de una manera bastante ingeniosa, y de hecho es un modelo que luego inspiró a Le Corbusier a planificar la ciudad de nueva planta, Chandigarh. Ahí tenéis lo que tenéis, la imagen que tenéis con el plano de cuadrícula es el plan de nueva planta y la realidad actual de Chandigarh, la capital del Punjab indio, que planificó Le Corbusier, ¿no? Inspirado precisamente en Mohenjo-Daro, que es este yacimiento del que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues esta ciudad, que es la primera que tiene una estructura cuadricular, como digo, inspiró por un lado Le Corbusier y contaba con un sistema alcantarillado incluso mejor que la propia ciudad actual de Le Corbusier, ¿no? Realmente es asombroso todo lo que se construyó, o sea, todo lo que se ha encontrado en esta ciudad, que algunos especulan que su nombre original era Kukutarma. Esto es la ciudad de los gallitos, porque por lo visto el gallo cumplía una función religiosa en esta ciudad, y algunos especulan que fue el primer lugar donde se domesticaron a las gallinas y a los pollos, y a los gallos precisamente. Y lo que aquí nos interesa abordar desde un punto de vista filosófico es precisamente el significado que tenía construir ciudades cuadriculadas, ¿no? Porque no simplemente es una cuestión técnica o arquitectónica o de limpieza y demás, sino que también tiene un componente filosófico, ¿no? Bueno, las ciudades están compuestas cuadricularmente,
Se entiende porque se basan en el modelo de, de las mandalas o representaciones simbólicas del universo, ¿no? Este término, mandala, se ha pasado a convertir en el sánscrito en un término genérico para cualquier tipo de representación del universo. Así, por ejemplo, el Rig Veda está dividido en 10 mandalas, estos que nosotros traducimos como 10 libros, pero en realidad el término más preciso sería ciclo. Las mandalas son una forma de yantra, los yantras serían una forma de... los mantras son términos que se repiten ritualmente de palabra para darse cuenta de la vacuidad de todo lo existente, y los yantras son imágenes o escritos que precisamente representan lo mismo. Bueno, hay muchas mandalas y muchas formas de representarla. Lo que tienes en pantalla es una escena de la última temporada, creo, de House of Cards, la serie de House of Cards, en la que pues, unos artesanos indios construyen una mandala, que es una representación, como veis, pues, cuadricular de una suerte como de palacio. Y la idea básica es que sea un... ese trabajo que lleva a veces años y años y años, se destruya como un niño pequeño destruye su castillo en el mar, ¿no? De hecho, al final del capítulo, lo que hacen los budistas, y lo que tiene que hacerse, ¿no? Lo que hacen es mezclar, porque eso es todo arenita, es decir, eso no está pintado, eso está rascado de tiza, básicamente. Eso es tiza de color, eso está todo con tiza de color. Entonces, lo que hacen es mezclarlo uno con otro, precisamente para mostrar que todo, al fin y al cabo, se termina sintetizando con el Brahman, ¿no? Que todo es uno. Y que las distinciones son aparentes. Bien, pues de hecho ese mandala lo que se hace es que se destruye y se mete en un saco, ¿no? Se vuelve todo a la unidad primigenia. Bueno, este no es para nada accesorio que se haga. Mucha gente que vio la serie, a lo mejor, no sé si alguno lo ha visto. Levante la mano quien ha visto House of Cards. ¿Nadie ha visto House of Cards? No. Bueno, pues esto hay que verlo. O sea, quiero decir... vale, vale. O sea, yo presuponía que... Vale, bueno, bueno. Total, que... House of Cards, vale, vale, estamos peor que lo que pensaba. Total, House of Cards, pues es una serie sobre el poder y sobre un tipo que, bueno, os voy a destripar la primera temporada. Llega presidente de los Estados Unidos, ¿no? Haciendo una serie de trapacerías muy bestias. Y claro, no es para nada arbitrario que se represente un mandala precisamente cuando él está teniendo una serie de conflictos con China y demás en su gestión del gobierno estadounidense, porque el término mandala se utilizó en política. De hecho, el que muchos consideran el Maquiavelo indio, y no lo digo yo, sino que esto lo dice Max Weber, el autor del Arthashastra, describe la política como una cuestión de mandalas, como una relación de mandalas, entendidas en este caso como círculos de amistades y enemistades. Bueno, el Arthashastra es un libro fascinante realmente, ¿no? En el que... pues se plantean que hay diferentes escuelas de filosofía política, ¿no? Por ejemplo, la escuela husana afirmaría que el único conocimiento necesario para la política es, pues, el único conocimiento para el político es la política, porque sin política no habría otras ciencias. Frente a esa escuela, pues, se enfrentaría el Brihaspati, que afirmaría que hay dos campos del conocimiento, la ciencia del gobierno y la ciencia de la economía, que se llama Bharta, entendida como la agricultura, el ganadería y el comercio. Frente a estas dos escuelas se enfrentaría una tercera, que sería la Manu, que añade que hay dos ciencias más. O sea, estaría la ciencia de la política y de la economía, pero también la ciencia de los Vedas. Y finalmente estaría la escuela de la Trajasa, que diría que la política, las tres ciencias por excelencia son al mismo tiempo la política, la economía, los Vedas y la filosofía, ¿no? El yoga, el Lokayata y el Samkhya. Bueno, la división del trabajo entre las diversas disciplinas sería más o menos la siguiente. Los Vedas tratarían sobre lo correcto y lo incorrecto, la economía sobre la creación y destrucción de riqueza, la política trata sobre lo justo y lo injusto, y la filosofía es la guía de la virtud y el significado de todo tipo de actos. El mejor rey es el sabio, que practica el ahimsa, esto es la no violencia a otros seres vivos, y sus seis grandes enemigos son pues la envidia, la codicia, la arrogancia y el enfado, ¿no? Como la ira y sobre todo la estupidez. El mandala es un término, como digo, que aparece en este contexto, ¿no? En el que se está describiendo las virtudes del rey más sabio y ya digo, Max Weber consideró como el Maquiavelo indio porque tenía una comprensión perfecta de todos los entramados de poder.
Lo que se. Y era muy interesante cómo definían políticamente sus estados, porque la definición del estado no tenía que ver con los límites del mismo. Es decir, un estado no se definía por sus fronteras, que es aquello que lo demarca, sino por su centro, que es el rey y sus amigos, ¿no? Y que precisamente la política está constituida por círculos de poder engarzados unos con otros, ¿no? Y que tienen diversos intereses y que entran en conflicto. Entonces, la política es precisamente la solución a buscar la justicia de esos conflictos. Total, que. Se utiliza el término mandala para referirse a los círculos de poder federados en el sudeste asiático, ¿no? En el establecimiento de las primeras cartografías. De hecho, es un término, mandala, que algunos académicos europeos utilizan para no hablar de estados, porque no había propiamente dicho estados, ¿no? La política es un término. De hecho, es interesantísimo comprobar cómo pues hay toda una zona del sudeste asiático, pues toda la zona del Tíbet, que durante siglos estuvo, digamos, sobre todo la zona más montañosa y demás, alejada de todo tipo de gobierno, ¿no? Quiero decir que fue prácticamente uno de los últimos lugares en ser estatalizado por el modelo europeo de concepción de la política, ¿no? De hecho, Willem van Sendel y James C. Scott acuñaron un término, zomia, para referirse a un conjunto de población que vivía en estos lugares y que para ellos sería el paradigma precisamente del nomadismo anarquista, ¿no? Bueno, esto ha sido muy criticado porque evidentemente en el sudeste asiático pues prácticamente todos estos círculos o mandalas pues tienen una relación centro-periferia importantísimo, como por ejemplo la relación que establecía China con ellos. De hecho, el modelo es el modelo chino. Es decir, ¿no? El modelo es, nosotros somos Zhongguo, o sea, nosotros somos el reino del centro y todos los demás poco a poco se van poniendo a nuestro alrededor, ¿no? Y mientras nos vayan mandando regalos rituales y se consideren nuestros vasallos, pues todo está bien y tampoco se necesita un control de las fronteras y demás. Esta relación entre el centro y la periferia no es exactamente vasallaje o subordinación estricta, sino que hay lo que se llama una suzeranía, que es un término utilizado en el Imperio Otomano para referirse a la relación que establecían los jefes locales respecto del emperador del Imperio Otomano. Así, por ejemplo, tenemos al emperador vietnamita, Chia Long, que califica a Camboya como un país independiente que es esclavo de dos, ¿no? O sea, se podía ser al mismo tiempo independiente, pero esclavo de. Y un rey que es esclavo de otro rey en un determinado territorio puede ser al mismo tiempo dueño del otro rey en su territorio, ¿no? O sea, no existe un concepto de soberanía tal y como ahora mismo está estructurado. Así pues, la relación entre estos estados serían precisamente relaciones de mandalas, relaciones de círculos, que en última instancia se funden unos con otros en relaciones de amistad, de progenie y de endogamia, a la manera de las mandalas realmente existentes. De hecho, como he sabido, pues el modelo este de las construir ciudades cuadriculadas pues, se considera simplemente la representación del macrocosmos, o sea, del universo. Y hay mucha crítica por parte de los arquitectos contemporáneos indios precisamente contra esta obsesión por las estructuras cuadriculadas. Es que este modelo, el de Mohenjo-Daro, es el que luego se exporta a Europa, ¿no? Quiero decir, esto sí que es algo constatado, que es precisamente a través de la influencia de las mandalas cómo se empiezan a construir ciudades con forma cuadricular. Bien, los campamentos romanos, etcétera, ¿no? Bien, bueno, ahí hacemos un salto, ¿no? Del periodo de Mohenjo-Daro entre el 3000 y el 1500, pues vamos a saltar directamente al periodo Asoka. Asoka es un rey Chakravarti o rey legendario posterior a Alejandro Magno y a Chandragupta, el emperador que le hizo frente en las batallas del Indo. Saltamos por tanto por encima del periodo védico y brahmánico, que es más o menos ocupa desde el 1700 antes de Cristo hasta el 300 antes de Cristo. Todo este periodo es un periodo en el que apenas hay reliquias. Es interesante, es fascinante, como por ejemplo, siendo la cultura india tan antigua, constatado, sin embargo quedan muy pocos restos pues, del periodo clásico, no quedan restos del periodo tan clásico paralelo al egipcio o al mesopotámico. De hecho, los primeros textos que tenemos sobre la filosofía hindú son posteriores a los textos budistas, que supuestamente es una rebeldía contra el texto hindú. O sea, es como si se hubiera escrito antes el Nuevo Testamento que el Antiguo, ¿no? Esto es lo que sucede en la tradición india que resulta tan llamativo, ¿no? ¿Y por qué motivo no queda ningún resto arqueológico del periodo védico brahmánico? Pues esto se explica principalmente porque los arios eran un pueblo, siendo un pueblo nómada, o bueno, los arios los siendo europeos, no necesitaban edificios para realizar su recitación oral de los himnos védicos. Y eran bastante anicónicos, esto es, no creían en que los dioses tuvieran que representarse antropomórficamente.
Bueno, esta concepción empieza a entrar en decadencia, sobre todo con el primer rey budista, que es Asoka. Esto es lo que es perverso. El rey primer rey budista es previo a todas las representaciones pues, hindúes, de hinduistas que vendrán sobre todo en las que explicaré sobre todo en la clase de filosofía india clásica, ¿no? Bueno, Asoka, como rey legendario, promulgó 14 edictos inscritos en grandes pilares monolíticos o estambas que conforman la ley moral budista o dharma, prohibía los sacrificios de animales, instituía la asistencia médica y la caridad a los necesitados y se reclamaba la reconciliación y la tolerancia religiosa. Bueno, Asoka mandó construir un palacio, bueno, eso es lo que tenéis ahí arriba, un pedazo de esos, eso es uno de los monolitos en los que estaban escritas las leyes de Asoka. Bueno, Asoka mandó construir un palacio en Pataliputra, donde se han encontrado pues, este tipo de esculturas. En su reinado pues, surgieron varias formas artísticas, como son los pilares monolíticos, donde se inscriben los edictos, los monumentos funerarios, los estupas, los templos, los monasterios, ¿no? Prácticamente toda la tratadística surge justo en este periodo, ¿no? Bueno, lo más interesante aquí es estudiar el capitel de Sarnath, que es el emblema de India a día de hoy, que es este que está aquí al lado, en el que se ve, en primer lugar, cuatro leones, que son el emblema de Buda, que representa la difusión de la doctrina budista por los cuatro puntos cardinales. Una losa circular llamada chakra o rueda de la ley sagrada, que está decorada con otras cuatro chakras, y cuatro animales que están representados abajo, junto a las ruedas, que son el cebú, el caballo, el elefante y el león, ¿no? Que significan los cuatro vientos dominantes en la India que difunden la palabra budista. Y para terminar, abajo lo que hay es una moldura anular que representa el cordón monacal, símbolo de la austeridad, y una flor de loto invertida, que ya es finalmente donde se está reposándose, de unos 2 metros de diámetro, con la cabeza de Buda y los leones, sí. Este es el emblema, evidentemente, de India, porque lo sintetiza prácticamente todo en una sola imagen, sobre todo lo que tiene que ver con la doctrina del arte Theravada. Que, bueno, del arte, mejor dicho, del arte Theravada, esto es el arte del budismo primigenio. El budismo Theravada, respecto a la distinción, es muy fácil. El budismo Theravada considera que la salvación tan solo está al alcance de unos pocos, que es mediante el esfuerzo intelectual, mientras que el Mahayana, que significa literalmente en sánscrito vehículo grande, entiende que todo el mundo puede acceder, digamos, a esa salvación. Esta forma de budismo, digamos, popular, se llega a su máxima, a su absurdum, sobre todo en la tradición budista china y japonesa, donde la iluminación, que es el famoso budismo Zen, o Chan, que en el cual uno puede, digamos, acceder precisamente al Nirvana simplemente con proponérselo. Bien, pues en el arte de Theravada, en un primer momento, nos encontramos con representaciones prácticamente anicónicas, en las que a Buda se le representa con símbolos como el trono vacío, el árbol del Bodhi, su huella, la rueda del Dharma, y en Sanchi se le llega a representar incluso, en Sanchi, que es esto que estáis viendo, se le llega a representar como un caballo sin jinete encima del cual hay un parasol. Bien, vamos a hacer un análisis simplemente. Aquí hay muchas explicaciones de por qué motivo no se representaba a Buda directamente, sino que tan solo se representaba a símbolos del mismo. Bueno, el origen de este aniconismo se encuentra seguramente en el Diga Nikaya, en el que Buda sugiere, desaconseja las representaciones de su cuerpo después de haber alcanzado el Nirvana. Quiero decir, como él ya se ha reencarnado en todos los cuerpos en los que se va a reencarnar, no tiene ningún sentido que se represente de una forma u otra, ¿no? Esta teoría fue bastante criticada por Susan Huntington, quien mostró que estos objetos, pues el pie de Buda, etcétera, funcionaban como souvenirs tomados de los lugares sagrados de peregrinaje y que representaban monumentos que ya existían ahí. Un poco como los llaveritos de la Torre Eiffel, ¿no? Así hay cuatro tipos de souvenirs o cetillas, que son las reliquias, los memoriales, las enseñanzas y los votivos. Bien, vamos a analizar un poco esto de la Torana de la Estupa 1 de Sanchi. Ahí lo que tenemos es pilares y montantes remontados. Bueno, o pasamos, es que no sé cuánto. Sí, bueno, vamos a comentarlo porque yo creo que merece la pena y muestra precisamente todo el simbolismo que quiero contar, ¿no? Bueno, los pilares y montantes, como vemos, están rematados por espirales, esas espirales que se ven a los extremos, que representan los rollos del pergamino en los que estarían escritos los 178 yatakas o reencarnaciones de Siddhartha Gautama, o sea, de Buda.
Algunos de los lo que está precisamente descrito en algunos de los de piezas, en algunos de los montantes, es pues las diferentes historias, entre las cuales destaca Visvantara, esto es un hombre tan bondadoso que regaló a sus hijos, la de Sibi, un príncipe que para salvar a una paloma ofreció su carne a un halcón, y Mahakapi, el rey de los monos, y también la historia que es muy conocida, la de Ruru, que es la gran gacela dorada, o sea, una época en la que Buda era una gran gacela. Bien, los cruces entre los pilares y los montantes, que es lo que se ve ahí, es pues los emblemas de la realeza, el Dharma, los leones, las ruedas de la ley, los pavos, los lotos y las estupas. Bien, en las ménsulas, los que está abajo, lo que hay son yakshinis, que son las chicas esas como medio desnudas haciendo una striptease, y los elefantes, que son los símbolos de la base del mundo. De hecho, hay John Locke, el filósofo pirista, cita en su tratado de la reforma del entendimiento pues la imagen que tenían del mundo los hindúes, ¿no? Según la cual pues el mundo está sostenido sobre una tortuga cósmica. Bueno, perdón, el mundo está sostenido sobre tres elefantes que a su vez se sostienen sobre una tortuga cósmica que atraviesa el universo, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto exactamente que estamos viendo? Esta estupa. Bueno, esta estupa es un monumento funerario constituido por un yasti o eje del universo, que es el palo que lo corona, en el que ya estoy terminando, no os alteréis. Una suerte de eje del universo que indica precisamente la santidad del lugar. En el centro de un altar cuadrangular, en lo alto de un cuerpo macizo semiesférico, sobre una o varias plataformas, ¿no? En torno a las cuales pues, se van haciendo, que tienen cuatro puertas abiertas a los puntos cardinales, como las mandalas, y dependiendo del lugar en el que uno lo encuentre, pues tienen diferentes estructuras, ¿no? Por ejemplo, en Pakistán la estupa tiene muchas plataformas, en Nepal se llama Jharmika y está escalonada en 13 pisos, que significan los estados de pureza previos a la iluminación. Y también tienen representación, y ya en los últimos estadios tienen representaciones de los ojos de Buda. En Nepal, como digo, pues es ese tipo de estructura, mientras que en el Tíbet pues tiene una estructura distinta, más de bulbosa. En Sri Lanka tiene forma campanuda y en Indonesia tiene forma de pirámide, ¿no? En Tailandia tiene forma de flecha, en China y Japón ya es una pagoda. Entonces estos son edificios en torno a los cuales se va recitando precisamente pues las enseñanzas o los himnos de Buda hasta alcanzar precisamente la iluminación. Bien, las representaciones de Buda ya se empiezan a llevar se empiezan a realizar principalmente a partir de lo que se considera el arte mahayana, o sea, después durante el reinado de la dinastía Kusana, después de un concilio budista que hubo en la ciudad de Jaladapura, en Cachemira, donde finalmente se marca el comienzo del el budismo popular. El budismo popular tiene como principal libro el llamado Sutra del Corazón, donde basta con pronunciar estos términos, gate, gate, paragate, paramsangate, bodhisattva, que significa partir, partir a lo alto, partir a lo más alto, iluminados, que así sea, basta con decir estas palabras para elevarse y iluminarse y alcanzar el nirvana, ¿no? Bueno, la corte de Kusana pues fue... Ah, que esto está encendido. La corte Kusana pues fue una corte importantísima, aquí ya ni me da tiempo a contar nada, en la que estaban pues filósofos como Nagarjuna, Asvagoda, se crea el cero precisamente en esa corte, y se pasa precisamente de las representaciones que hemos visto previamente a las representaciones ya de Buda como una figura humana. Esto va sobre todo de la mano, digamos, de la ruta de la seda, que es una ruta instaurada por el sexto emperador de la dinastía Han, Wuti, que mandó una expedición en el siglo II a.C. más allá de la cordillera Pamir para aliarse con los Yuezhi, que eran una tribu de Asia Central que terminará conquistando India y estableciendo la dinastía Kusana. Ruta de la Seda fue posible precisamente gracias a la existencia de tres grandes imperios, el Imperio Romano, el Imperio Kusana y el Imperio de la dinastía Han, lo cual llevó, por supuesto, a todo un desangramiento de Roma, porque a los romanos les gustaba mucho la seda, hasta el punto que en el año 16 después de Cristo el Senado Romano tuvo que prohibir el uso de la seda porque estaba simplemente perdiendo demasiado dinero. Bueno, con las divisas que entraban en India, pues se construyeron todos los bodhisattvas o iluminados que volvían a la caverna.
Esto es interesantísimo, o sea, la idea de que ya el Buda no simplemente asciende a los cielos, sino que vuelve a la caverna a la manera de Platón, ¿no? A la manera del filósofo platónico, ¿no? Estos están caracterizados por su infinita compasión, infinita sabiduría, y idealizan en parte a los miembros de la dinastía Kusana, ¿no? Con bigotes, joyas, característicos de Asia Central. O sea, esta dinastía eran afganos, prácticamente, o lo que ahora mismo sería Kirguistán. Bien, las dos escuelas más importantes de la dinastía Kusana, que son las dos que tenéis aquí contrapuestas. Por un lado estaría la escuela greco-búdica o greco-budista de Gandhara, estudiada por Alfred Fuscher, en el que se representa a Buda a la manera de Apolo, Jesucristo. Y según los canones clásicos, de la manera alegórica, ¿no? Bien, lo que tenemos aquí, que es el que está más aquí a vuestra izquierda, ¿no? Que es la representación precisamente de Buda en su ascetismo puro y duro. Bueno, aquí también es interesante tener en cuenta los gestos que realizan con las manos. Voy a ser muy rápido en esto, porque no requiere más sutía. Por un lado estaría el Jnana Mudra, ¿vale? Que es este gesto, que indica la meditación. Por otro lado estaría el tocar el suelo, que se llama Bhismiparsma Mudra, ¿vale? Que significa literalmente poner a la tierra por testigo y que representa el momento de la iluminación bajo el árbol del Bodhi. Por otro lado estaría el que a mí más me mola, porque es prácticamente como una especie de gesto para saludarse en el Bronx, el Dharmachakra Amudra, que es el gesto mediante el cual Buda predica la doctrina. No sé si se está viendo en cámara, a ver. Que significa literalmente poner a rodar la doctrina, y que es el gesto que realizó en el Parque de las Gacelas en el comienzo de su. En Sarnath, comenzando su doctrina. O sea, aquí este es el gesto de que empiece la clase, por así decir. Y finalmente, el gesto simplemente de levantar la mano y ponerla más o menos a la altura del pecho, que se llama Abhaya Mudra, que es el gesto de la ausencia de temor. ¿Ves? Como veis, el que está haciendo el ascetismo está con el gesto del Dhyana, de meditación, mientras que el otro está haciendo el gesto del Dharmachakra Amudra, que es el gesto de comenzar la clase. Bien, pues hay las dos escuelas, ¿no? La más simbólica y alegórica, y la ya termino, y la más alegórica, más propia de India. Bueno, por cerrar el periodo clásico, venga, esto lo voy a contar en la siguiente clase. Venga, muchas gracias.